Todos hemos visto la secuencia de promesas incluso de la actual vicepresidenta eh, económica que podía haber tenido eh, un detalle, pero eh, cuando se presentó a las elecciones al Congreso de Diputados por Cantabria dijo textualmente que el convenio se firmaría en el año 2008 y que iría eh, una dotación en, el año 2000, eh, en los presupuestos del año 2009. Vimos lo que pasó el año pasado, donde en el proyecto de ley de presupuestos no había nada para Valdecilla. Y los eh, socialistas, el Grupo Socialista, dijo, no se preocupen ustedes, que vamos a presentar una enmienda. La enmienda alcanzó la ridícula eh, cifra y se aprobó de 500.000 euros. Pero a día de hoy... Lo que ocurre es que han desaparecido esos 500.000 euros del presupuesto, no aparece nada en el proyecto de ley para 2010 y no se ha firmado ningún tipo de convenio. El año pasado, en los presupuestos de 2009, Palencia Alar del Rey, 50 millones de euros. No se gastaron en Palencia Alar del Rey, probablemente en alguna inversión en Cataluña, y para este año, 4 millones y medio de euros. Para 70 kilómetros, 4 millones y medio de euros. Es decir, que a este ritmo de inversión, dentro de 16 años, llegará a Alar del Rey. A este ritmo de inversión. Autopista dos mares. Han puesto en el presupuesto general del Estado 40.000 euros. Es decir, el sueldo neto de dos peones camineros. Fundación Comillas. Sigue la tomadura de pelo. Porque hace cuatro años le prometieron la firma de un convenio. El día 18 de enero de 2007, en la visita al señor Zapatero, este se enfadó mucho cuando se enteró que no se había firmado, dos años después, el convenio y dio instrucciones tajantes para que se firmara inmediatamente. 17 de enero de 2007. Lo pueden comprobar en la hemeroteca. Es decir, tomadura de pelo. Pero es que. Vamos más allá. Nos restan un 33%. Para un tramo que es la entrada en Burgos, han puesto 16 millones de euros y me felicito por ello, como cántaro. Para otros dos tramos, han puesto, han puesto 100.000 euros. 100.000 euros. Pero es que esos tres tramos son de 30 kilómetros. Hagan ustedes la cuenta de lo que se va a invertir por kilómetro. ¿De acuerdo? Y luego hay tres tramos de los que no se sabe nada. En 2015 llegarán en alta velocidad a todas las capitales del norte de España y nosotros no habremos llegado, los cántabros no habremos llegado a Burgos por autovía. Pero moderada satisfacción por parte del señor Revilla. Integración de las vías del ferrocarril en Santander, cero. Soterramiento del ferrocarril en Vega cero. Además de no afrontar los proyectos más importantes que tiene planteados esta eh, región, nos piden un esfuerzo fiscal. Un esfuerzo fiscal que no es menor. Hemos calculado que para tra cada trabajador en Cantabria le supondrá un incremento de aproximadamente 600 eh, euros al año, sobre lo que viene pagando ya. ¿eh? Es decir, el año 2010 supondrá, aproximadamente, como media, 600 euros más por cada trabajador en